Gustavo Petro y Álvaro Uribe protagonizaron un nuevo agarrón por acusaciones de nexos con paramilitares. Vive muy desesperada. El presidente y el exmandatario se hicieron señalamientos mutuos por lo dicho por el gobernante y la supuesta relación de Santiago Uribe Vélez, hermano del ex jefe de Estado en la Organización de los 12 Apóstoles. Un nuevo capítulo en la serie de desencuentros que han vivido en el último tiempo en las redes sociales protagonizaron el presidente de la República, Gustavo Petro, y el exmandatario Álvaro Uribe Vélez, por cuenta de los señalamientos hechos por el primer mandatario referente a los supuestos nexos del hermano de Uribe Vélez, Santiago, con la Organización de los 12 Apóstoles. De las autodefensas, al citar una publicación en X, la que detallaban estos supuestos vínculos. El jefe de Estado optó por compartir la publicación de una cuenta denominada como @juanpoe, en la que compartían un presunto organigrama elaborado por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, sin que exista evidencia en ese sentido, en el que mencionan al hermano del expresidente como uno de los cabecillas de esta organización al margen de la ley. Lo que sin duda no pasó desapercibido entre los más de 7,8 millones de usuarios que siguen a Petro. Dice en el debate sobre el paramilitarismo en Antioquia en el año 2007, la denuncia, región por región, de los grupos de convivir creados por el gobernador Álvaro Uribe Vélez y cómo se transformaron en el paramilitarismo subsiguiente. Llenaron Antioquia de sangre y de víctimas, afirmó Petro, que inmediatamente después habló de los 12 apóstoles, basado en el testimonio de un clérigo de uno de los municipios afectados por esta estructura criminal. Uno de esos grupos se llamó los 12 apóstoles porque el sacerdote de Yarumal, a través de la confesión de sus fieles, obtenía la información de gentes de izquierda y lo enviaba al grupo que los asesinaba. Mencioné la hacienda La Carolina y al señor Santiago como su jefe, agregó el jefe de Estado en declaraciones que no tardaron en ser refutadas por el afectado, que se despachó en su perfil de X y desmintió los señalamientos que fueron referidos en su contra. Ante ello, y según Petro, debido a estas denuncias, su familia tuvo que exiliarse, mientras él fue víctima de la intervención ilegal de sus conversaciones, a través del extinto Departamento Administrativo de Seguridad DAS. Le ordenaron, aparte de mi escolta del DAS, vigilarme cada segundo y pasar informes, precisó el primer mandatario en su publicación que dio pie para esta nueva controversia, con fuertes acusaciones contra el jefe de Estado y su familia. La respuesta de Álvaro Uribe ante las acusaciones de Gustavo Petro. Frente a estas aseveraciones y como era previsible, el expresidente Uribe no se quedó callado y con un duro mensaje le salió al paso a lo dicho por Petro, al que le sacó a relucir el más reciente escándalo por las posibles irregularidades en 4 EPS, 3 de ellas intervenidas tras una serie de auditorías y la denuncia ante Fiscalía. No solo se defendió de los ataques de Petro, sino que además hizo lo propio por su hermano involucrado en este nuevo rifirrafe. Presidente Petro vive muy desesperado por el supuesto paramilitarismo de mi hermano. Tal vez los robos de la salud, que en Caprecon, Saludcop, Capesalud y otras vinculan de vieja data a algunos de sus capataces beneficiarios de impunidad, mantienen tan preocupado al presidente que no alcanza a darse cuenta de que el sacerdote, que también aparece como cabecilla de los 12 apóstoles, fue absuelto por la justicia, indicó el ex jefe de Estado en su publicación. De hecho, mencionó que el religioso traído a colación por Petro dijo que no tenía relación alguna ni conocimiento de que Santiago Uribe Vélez fuera paramilitar. Y en relación con la publicación que compartió Petro en su perfil, hizo énfasis en que aparece como cabecilla el coronel Pedro Manuel Benavides, quien aclaró, de acuerdo con el exmandatario, que le ofrecieron beneficios para acusar a su hermano con este grupo de las autodefensas. No tiene la culpa el presidente que sus preocupaciones por la inseguridad, el narcotráfico, la extorsión generalizada, lo lleven a no entender que un ex policía dijo que no le costaba que en la hacienda La Carolina entrenaban paramilitares, que simplemente oía rumor. Debe recordarse que allí estaba el ejército, afirmó Uribe Vélez, que por último dijo que comprende al primer mandatario, que en esa defensa de sus problemas repite acusaciones contra mi hermano.